Buenas tardes, así es. Los textos bíblicos sitúan el desastre, el final de todo, en el año 2322 a.C. con un error de 11 años, siempre en relación con los datos sacados de la Biblia, porque a nivel científico no se ponen de acuerdo al no haber pruebas contrastables. Más allá de las civilizaciones que han sido descubiertas hasta ahora. Así pues, habría que encajar las civilizaciones descubiertas por la arqueología y encajarla en los últimos 4.311 años. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Pues bien, según Génesis 11:10, nos dice que Sem tenía 100 años, 2 años después que el diluvio terminó. ¿Cuándo ocurrió el diluvio de Noé? 2018 años hasta después de Cristo, más 967 años hasta la fundación del Templo de Salomón, más 480 años hasta el final del Éxodo, más 430 años hasta la promesa de Abraham, más 75 años hasta el nacimiento de Abraham, más 350 años hasta el cumpleaños 100 de Sem, más 2 años hasta el diluvio. Los datos bíblicos ubican el diluvio en el año 2322 a.C. más un margen de error de 11 años. ¿Pero qué es lo que pudo ocasionar este evento en la historia de nuestro planeta? Porque si nos remitimos al escritor que en los años 70 publicó un libro basado en escritos antiguos de la antigua Sumeria de más de 3.000 años de antigüedad, como son el Enuma Elix y el Mul Apin, o los denominados astrolabios, todos estos textos que presumiblemente se basan en observaciones celestes reales y que Zecharia Sitchin escribió en este libro y consideraba que esta civilización vio ese planeta cometa, como describía el científico Carlos Muñoz Ferrada, que presumiblemente va a volver a pasar. Y esto viene al caso de todos estos avistamientos que estamos viendo últimamente. ¿No será que ya nos toca otra vez? Esa es mi preocupación. Porque Muñoz Ferrada ya vaticinó que el planeta cometa ingresará en el sistema solar y se acercará a 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Sí, será visible y la gente podrá fotografiarlo. Provocará la atracción de los minerales líquidos incandescentes de la estructura interior de la Tierra, generando terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Sus efectos serán devastadores. Pero es que estamos viendo que este pasado sábado ha habido un terremoto de 8,2 grados que golpeó a Fiji. Pero realmente lo curioso de este terremoto es que se produjo el sismo a 564,5 kilómetros de profundidad. Y si no recuerdo mal, estamos ya en los límites del manto inferior. O sea que es un terremoto demasiado profundo, como si estuviesen siendo atraídos esos metales líquidos que dice Carlos Muñoz Ferrada. Aquí entraría el misterio de las fuerzas gravitacionales. ¿Estaremos pendientes de algún objeto que está ya actuando en la Tierra a nivel interior? Y a esto le sumaríamos la actividad volcánica, que suma y sigue. El 15 de agosto, el volcán Kuchiyarabujima, en Japón, entra en actividad. El 18 de agosto, o sea, ayer, entra en erupción el volcán Sabancaya, en Perú. ¿Pero qué es lo que está causando tanta actividad sísmica y volcánica? Pues según la ciencia, dos investigadores que el año pasado emitieron un informe desde la Universidad de Colorado y Montana
advirtieron que la Tierra está en un periodo de desaceleración y esto podría provocar en el año 2018 un mayor número de terremotos de gran magnitud. El profesor Billman de la Universidad de Colorado consideró y señaló que cuando el ritmo de la Tierra se retrasa por años, se contrae y esto encoge el ecuador. Pero es difícil que las placas tectónicas que forman la capa exterior de la Tierra se ajusten en consecuencia. Por su parte, la profesora Bendick, que estudia los peligros geológicos en la Universidad de Montana, dijo que es importante recordar que la rotación de la Tierra cambia todo el tiempo por todo tipo de razones. Las grandes tormentas, la acumulación de nieve en invierno y los patrones oceánicos pueden tener un impacto. Bendick señaló también que los últimos 117 años de registros de terremotos sugieren que los temblores son especialmente sensibles a un tipo especial de ralentización rotatoria de 10 años, como el que probablemente estamos experimentando ahora. Pero ya veis que en ningún caso hablan de influencias externas. Están refiriéndose al comportamiento de la Tierra. Pero qué curioso, ciclos de rotación de la Tierra de 10 años de ralentización, igual que el ciclo solar de 11 años prácticamente. ¿Tendrá algo que ver? ¿Se influenciará el Sol con la Tierra en este sentido? No tenemos las respuestas. Vivimos en un mundo de información, pero de una información programada. No sabemos exactamente qué hipótesis son las correctas, pero lo que sí que es verdad es que todo va en aumento: terremotos, volcanes, meteoritos y sistema climático, todo al mismo tiempo en estos momentos. ¿Será todo esto normal? ¿O nos darán el causante de todo esto algún día? Y esperemos que sea la verdad, y nada más que la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos.